por Laredo, Blanca de Ciudad Obregón, Mari Barrera, Gina desde Ángeles de Hidalgo, Martín Iturriaga de la Ciudad de México. Un saludo a todos los que se están conectando. Y por ahí ya hay uno de nuestros invitados. Galaxy, Zulema, desde Hermosillo, Sonora, Rocío Tiveros desde Chihuahua, Capital, Jaime Berenice desde Pachuca, Hidalgo, Norma Mundo desde Veracruz, Adriana Rodríguez desde Austin, Texas, Mari Barrera desde Glendale, Arizona, Gloria Ramírez desde Cancún, Maribel desde Saltillo, Blanca desde Iztacalco, Gaby Roberto de Guadalajara, Marta Díaz de Ciudad de México con Marta y Wolf, felicidades a todas las mamás, Fabiola y Jorge desde Puebla, desde Durango también nos están mandando saludos, Lupita desde Austin, Marta Ortiz de Nuevo México, Lidia Ibarra desde Aguascalientes, Sofía desde Torreón, Yolanda desde Querétaro, María Sánchez del Estado de México, Mari Barrera de Estados Unidos, Elvira de Ciudad de Obregón, Doris Molina desde Pachuca, Gabriela Galván de Modesto, California. Se me están acabando. Ofelia dice saludos, soy Ofelia de Carlos Top. Sergio, perdón, nada más te mandó un mensaje. Bien. Me imagino. No, 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 no. No, no, porque hay quien nos dijo que dice Alejandro, soy Ofelia. Que dice Nay Isabela no es. No, no es. Tavo y Lucy, Coatzacoalcos, Veracruz, desde Monterrey, desde la Ciudad de México, Joana Onofre. Mucha gente se está conectando. Yadir y Rogelio desde Jalapa, nuestros diamantes máster, Norma Peña, desde Teotihuacán, Estado de México. En un segundo. Todavía no Está está también. nuestro, todavía no está nuestro otro invitado. Bueno, no está Alejandro. Un segundo. Hola, señor Salvador, ¿cómo está? Buenos días. Están Está en mute. Está en mute, señor. Ahora sí. Ahora sí, señor, ¿cómo está? Sergio, buenos días a todos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Muy bien, señor. ¿Y usted cómo ha estado? Todo bien, afortunadamente, aquí andamos. A ver, nomás, me metí aquí, vi todo este rollo, platícame de qué estamos. Literalmente estamos esperando a Alejandro. Al parecer tenemos un problemita con la conexión ahí en donde está Alejandro, pero hoy es motivo literal de el 10 de mayo. Ay, Felicitaciones a todas las padrísimo. personas que Pues hacen principio qué de bueno año. que me toca, qué bueno que están haciendo esto. Pues a todas las señoras mamás, más que nada, primero que nada, muy afectuoso y cariñoso y respetuoso abrazo a todas las mamás. Creo que deberían de ser todos los días Día de las Madres, no nada más hoy, y siempre cuidarlas como tal. La verdad, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, mandarles y desearles que pasen muy, muy feliz este día en compañía de sus hijos y pues también a todos los que desafortunadamente por la pandemia hemos perdido algún familiar o algo también así, pues mi más sincero pésame y un gran abrazo para todos ustedes. Pues yo que quisiera que ojalá que el día de hoy sea un día muy feliz para todas, que logren todos sus sueños y que puedan estar en compañía de sus seres queridos. Mi más grande respeto a todas las mamás. Y que tengan muy bonito día. Les mando un fuerte abrazo, muchos saludos y ojalá que pronto nos toque vernos por ahí en algún evento. Y pues qué más, nada más. Ojalá que muy pronto les toque la vacuna también ya para poder estar un poco más tranquilos. Yo creo que sí, señor Salvador, pero ya, bueno, ya que está aquí, pues ya lo voy a aprovechar mientras corregimos ahí el problema con Alejandro. ¿Qué le parece si nos cuenta un poquito? O sea, todos conocemos la historia de Salvador Litchi, pero pues siempre la historia siempre viene precedida por una gran madre, ¿no? Y yo creo que la señora Susana así lo fue. Algo que usted recuerde que diga, ah, esto me marcó mucho por parte de mi mamá.
Miren, sí, y quiero compartírselos con ustedes. Muchas veces estamos acostumbrados de que los hermanos mayores salieron muy buenos para el estudio, puros dieces, cuadros de honor, y muchas veces a uno no se le da, pues, tanto el estudio. A mí no se me dio, yo nunca fui ni de cuadros de honores, ni de primeros lugares en la escuela, ni nada de eso, pero tampoco reprobaba. Entonces, yo sí les quiero comentar, mi mamá siempre me tuvo paciencia, mi papá no la tenía, siempre me paraban unas friegas acá con mi jefe, y mi mamá le decía: oye, espérame, pues si no todos nacieron para el estudio y sacar primeros lugares, a este muchacho le gustan otras cosas, y miren, a final de cuentas, pues no salimos tan mal, aunque no hayamos sido primeros lugares en la escuela. Entonces, yo sí les pido a todas las mamás que tengan un poquito de paciencia con sus hijos y les busquen el modo de encontrarle lo que sí les gusta y no obligarlos a lo que no les guste, aunque de repente, pues sí hay que poner límites, no digo que hagan lo que quieran. Entonces, yo sí me acuerdo que siempre mi mamá me apoyó mucho, sobre todo en hacer otras cosas y lo que me gustaba. Me refiero a otras cosas, era de que probablemente yo no era bueno para las matemáticas, pero era bueno para otras materias, o no era bueno para X cosa. Bueno, para las matemáticas no era tan malo, hasta eso no me resultó tan mal, pero quiero decir, si había alguna cosa que no fuera tan bueno, pues buscarle por otro lado lo que sí era bueno y por ahí encaminar las fuerzas. Yo les digo, veo ahora que hay muchos niños que ahora les dicen que tienen síndrome de no sé qué cosa, de falta de atención, o de traviesos, o de, ¿cómo se llama? O de hiperactividad y muchas cosas de esas. En resumen, señores, pues todo eso probablemente exista, pero son las energías que traen los muchachos, y simple y sencillamente hay que tratar de canalizarlas y orientarlos para que esa energía la gasten de manera bien. Y creo que para mí, mi madre fue lo que nos apoyó mucho con todo eso, y a final de cuentas, pues aquí estamos y creo que no salimos tan mal. Entonces, yo sí les recomiendo a todas las mamás que tengan ese tipo de niños inquietos. Ya quisieras haberlas visto con este muchacho Alejandro, que ya vi que ya se comentó, ya se conectó, y ahora el día él está pagando porque su hijo también le salió igual de vago, más vago o más travieso que él. Entonces, sí, ténganle paciencia la mamá, y también ojalá que los hijos pues valoren todo lo que hacen las mamás por los hijos, que parece poco, pero a la hora que se convierten en mamá y papá, te das cuenta de todo lo que hicieron por nosotros. Mamás, yo de veras lo único que les digo es, de veras las felicito, síganle, cuiden a sus hijos, encamínenle esas ideas y todo lo que traen, encamínenlo hacia cosas buenas, positivas, pero ténganles paciencia, ¿sale? Mi gran sentido, abrazo para todas, con todo respeto y con todo cariño, ¿vale? Pues les dejo la palabra, yo nada más quería venir a saludarlos, no quería quedarme con las ganas. No sé si hay algo más, Sergio. No, señor, muchísimas gracias y muchas felicidades a todas las mamás. Sale, pues un abrazo, como les digo, un abrazo muy cariñoso, muy fuerte y con mucho respeto a todas las mamás, ¿vale? Un abrazo. Vale, muchas gracias por compartir eso, jefe, gracias. Al contrario, les mando un abrazo a todos y muchas felicidades. Gracias, gracias. Nos vemos. Bye. Oye, yo tuve problemitas para conectarme desde un inicio, pero pues primero que nada, bienvenidos a todos. Estamos viendo aquí muchos mensajes de felicitaciones para todas las mamás. Y yo también quisiera empezar por esto, por felicitarlas. Sabemos obviamente que es un día muy, muy especial que todas las mamás siempre ansían por estar en este día en compañía de sus hijos y de sus seres queridos. Y pues realmente, pues mi más sincera felicitación a todas. Obviamente, pues no solamente por el Día de las Madres, sino que mamá no solamente es el día 10 de mayo, sino que es todos los días. Y de veras, yo creo que son el pilar de las familias. Las mamás de veras siempre ha sido lo que mantiene unidos a los hijos, a la familia. Y realmente, pues es algo de admirarse toda la gran chamba que es. Hoy por hoy ya se los puedo decir porque lo vivo muy de cerca, lo que es ser mamá. Obviamente antes me tocaba verlo con mi madre, pero el día de hoy ya como papá también veo toda la friega que es el tener a los hijos, y realmente pues qué padre que podamos tener esta mañana un ratito, unos minutos para poder felicitarlas a todas en este día tan importante para todas las mamás. Y bueno, también aprovechando que ya estamos aquí en este día tan especial, que sabemos obviamente que sus negocios cada vez están yendo mejor, ya con todo este tema de la pandemia, pues yo creo que la mayoría ya volvimos pues no a la normalidad, pero sí al trabajo de todos los días.
Se ha visto ya reflejado en los cheques, en las ventas, también cada uno de ustedes probablemente lo ha visto reflejado en sus propios negocios. También quería felicitarlos por esto. Ustedes saben que el 80% de empresarios que tenemos tanto en México como en Estados Unidos, la mayoría son mujeres, y yo creo que de ese 80%, pues prácticamente la mayoría son mamás. Entonces, qué padre que tengamos este privilegio de poderlas acompañar un ratito esta mañana, aunque sea de lejos, aunque sea a través de la pantalla, pero pues de veras muchísimas felicidades. Y aprovechando esto, creo que es un muy buen día para tocar el tema ya de lo que viene. Y ahorita, si se dieron cuenta, pues estuvimos pegándole muy fuerte a todo ese tema de la venta para los regalitos del Día de las Madres, que por cierto, si tienen un centro de distribución cercano a ustedes, les recomiendo que vayan, ya que ahí tenemos todavía una promoción ahí disponible en los centros de distribución hasta el día de hoy. También, creo que estás compartiendo algo, Sergio. Sí, la promoción de la que hablaste, Alex. A ver, si quieres, ponla para platicarla. Dame un segundo, la perdí ahorita, dame un segundo, aquí estamos. Dame un segundo. Échale. Entonces, como les digo, tuvimos todos estos días muy importantes. Si quieren, aquí lo pueden ver en pantalla, en los centros de distribución hasta el día de hoy. Puedes obtener un descuento adicional de 1 a 100, si haces de 1 a 100 puntos, te vamos a dar un 10% adicional de descuento, de 101 a 299, 15% adicional. Y de 300 puntos en adelante vas a tener un 20% de descuento adicional. Entonces, si no han aprovechado esto para el regalo del Día de las Madres, les recomiendo que vayan, todavía hay tiempo antes de que sea la hora de la comida, que es cuando la mayoría van a visitar a sus mamás. Entonces, aprovechen esta promoción para comprar, obviamente, el mejor regalo que le puedes dar a una madre. También, como les digo, vienen temas muy importantes, temas de mucha expansión para el próximo año. Vienen, obviamente, ya lo hemos venido comentando aquí en los Zooms, en los últimos Zooms que hemos tenido. Ya estamos reactivando, obviamente, ya está todo el tema. Ya tenemos prácticamente todo listo para el viaje de Las Vegas, que es el próximo viaje que vamos a tener para toda la familia de Nice en Vela, que por cierto va a estar increíble. Obviamente, pues ha sido rompernos la cabeza para poder darle una solución a todo lo que ha venido pasando, obviamente hablando del tema de la pandemia, pero pues ya tenemos ahora sí que prácticamente todo listo para recibirlos ahí en Las Vegas a todo el grupo de Nice en Vela y algunas personas que vienen también acá de México, que va a ser un viaje realmente pues muy, muy, muy increíble. También tenemos ya, prácticamente estamos en los últimos ajustes para el tema del viaje Riviera Maya, que por cierto también va a estar muy, muy padre. Recuerden que van a estar Los Ángeles Azules con nosotros. Entonces, si todavía no se apuntan para este viaje, creo que ya tendremos nuevos viajes próximamente. Entonces, para todos los ganadores de este viaje, pues la vamos a pasar increíble también. Viene también el tema del aniversario. Ese lo tenemos para febrero del próximo año, que también próximamente le estaremos avisando quién va a estar con nosotros como artista invitado. Y obviamente pues va a ser algo pues muy, muy padre para poder celebrar otra vez que estamos todos juntos, celebrar los 25 años como familia Nice, y así como platicarles de proyectos nuevos que vienen. Y bueno, hablando ahorita de proyectos nuevos y de promociones, es bien importante ahorita aprovechar el tema de la afiliación. Yo sé que usted ahorita viene, y ahorita estuvimos muy enfocados en el tema de la venta con el día del 10 de mayo, pero después de esto obviamente también viene, es una época muy importante para el tema de la creación de redes, y sabemos obviamente todo lo que está pasando allá afuera, sabemos que cada vez hay más personas que han perdido su empleo, cada vez hay más personas que se están uniendo a la familia Nice, que están buscando también otra fuente de ingresos para tu vida. Entonces, el día de hoy vamos a poner en promoción el kit empresarial, tanto en México como para Estados Unidos, que en Estados Unidos ya lo teníamos, el de 99, ya lo teníamos en $79 y te lleva 150 en joyería. Hoy vamos a agregar otro, que es el de $199, lo vamos a poner en 149 y te lleva los $399 en joyería. Y para México, en vez de que te cueste $500 de inversión en un inicio, lo vamos a tener a partir del día de hoy a $370. Esto es bien importante para que aprovechen y podamos obviamente invitar a más personas a que sumen al negocio. Realmente hoy por hoy, más que invitar, es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros como empresarios Nice, el poder compartir esta oportunidad con más personas. ¿Por qué? Pues obviamente por lo que les he venido platicando, la situación que estamos viviendo pues ha sido muy complicada
para muchas personas que han tenido que cerrar sus negocios, muchos que han tenido que nos han despedido de sus empleos. Entonces, fue por eso que decidimos el día de hoy poner esta promoción tanto en México para Estados Unidos. Recuerden que la de México queda en vez de 500 a 370 y tenemos hasta el 17 de mayo para hacer la compra de estos kits. Tenemos hasta el 28 de junio para registrarlos. Y en Estados Unidos, se lo repito otra vez, el de 99 está en $79, te lleva 150 en joyería, el de 199 queda en 149 y te llevas 399 en joyería. En México, para los que no sepan, si es alguien que nos está viendo por primera vez, el kit que normalmente tenemos es de $500 y te llevas 1,000 pesos en joyería de un inicio y te puedes llevar otros 2,000 pesos. El día de hoy, por 370, te vas a llevar tu primer cupón ya de 1,000 pesos y obviamente si cumples con los requisitos podrás canjear tus siguientes dos cupones. También ahorita hablando con ese tema de la afiliación, recuerden que también tenemos varias promociones vigentes, tanto en México como para Estados Unidos. Obviamente cambia un poco la cantidad, obviamente por el tipo de cambio y todo, en dólares que en pesos. Tenemos lo que es el superavance novato, que si no lo han aprovechado, les recomiendo que lo aprovechen. Y no solamente ustedes, sino que también ahorita que vamos a sacar esta promoción con el kit empresarial, sería bien importante que a las personas que están invitando, que desde un inicio les pongan, que se sumen a una meta de estas, como lo es el avance novato, en donde lo que tenemos que hacer es realizar 500 puntos dentro de tus primeros 21 días naturales y vas a alcanzar el nivel de bronce. Para México es el 35%, para Estados Unidos es el 30%. Y en México, bueno, ya me lo quitaste, Sergio, pero venía ahí lo que te llevabas. Si quieres, vamos viéndolo y ahorita ponemos el estado. Claro. No te preocupes. Además de que vas a subir de descuento, aquí como viene aquí en el flyer, si lo realizas entre los días 1 y 5 de que te diste de alta, además de esto te vas a llevar un cupón por $600 en joyería, y si lo realizas después del día 6 hasta el día 10, además de subir de descuento, te vas a llevar $350 en joyería. Además también tenemos lo que es el reconocimiento para nuevos empresarios. Lo que hay que hacer aquí es, obviamente, para todos los nuevos empresarios o distribuidores de Estados Unidos, que hagan 650 puntos durante 3 meses consecutivos, además, obviamente, de la utilidad que estarían teniendo por la venta. Tendrían también, para México, sería un reconocimiento de $1,500 en efectivo o $4,500 en cupón, que lo pueden canjear por lo que ustedes quieran. Y para Estados Unidos serían con los mismos 650 puntos durante 3 meses consecutivos, te llevaría $250 en efectivo o $750 en producto. Entonces, esto, ¿por qué se los quise comentar ahorita? Obviamente, para que aprovechemos al máximo esta promoción de afiliación. Ustedes saben, obviamente, los que ya tienen más tiempo haciendo el negocio, saben que es una promoción muy atractiva y que funciona muy bien para reclutar a más personas a que se sumen a nuestra organización. Pero recuerden que no se trata nada más de invitar o reclutar por reclutar, sino que hay que darles el cuidado adecuado, hay que darles la capacitación. Recuerden que también todos los días estamos teniendo diferentes tipos de webinars a través de Zoom, a veces a través de Facebook Live, que es bien importante, y que a todas estas personas que inviten al negocio, no solamente los inviten y se olviden de ellos, sino que hay que darles esta continuidad, hay que enseñarlos a hacer las cosas, hay que enseñarlos cómo vender, cómo hacer sus y juntas de capacitación a través de Zoom o presenciales, cómo tener su inventario, qué comprar, qué es lo que más se vende dependiendo de la ciudad donde se encuentren. En fin, esto es bien importante que lo vean así. Cuando inviten a alguien al negocio, no solamente se trata de que ya lo inscribí y te olvidas de él, sino que es totalmente al contrario. Te estás volviendo tú responsable. La mayoría de la parte del éxito de esa persona va a depender de ti. Entonces, es bien importante que lo sigas, que estés al pendiente de sus necesidades, que le hagas un plan a la medida de cuánto quieren ganar, cuánto quieren generar mensualmente, cuál es su meta a largo plazo, puede ser a 1 año, 2 años, cuánto quieren ganar, y tú como presentador vas a ser el que le vas a poder ayudar a hacer ese plan a la medida. Entonces, aprovechen muy bien todo esto. Recuerden, la promoción que tenemos el día de hoy es hasta el 17 de mayo y tenemos para registrarlos hasta el 28 de junio. Aprovechen esto, realmente creo que va a ser un detonante. Ahorita hace mucho que no sacamos esta promoción del kit, tanto en México como en Estados Unidos. Pues aprovechenlo, ya que yo creo que lo estamos sacando en un
un momento clave para poder, obviamente, ayudarlos a crecer sus organizaciones. Y por último, yo sé que obviamente, como es el Día de las Madres, no me quiero extender mucho. Realmente va a ser un Zoom muy, 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 muy cortito. Más que nada era principalmente para felicitarlos, recordarles esta promoción que tenemos. Y además, recordarles también lo de el... Perdón, voy a compartir algo aquí. No sé si ahí están viendo ya lo de la constancia que te lleva al éxito. Así es. Sí, sí, ah, bueno. También recuerden que hace algunos meses, arrancando este año, lanzamos un nuevo plan de carrera que es para el tema de las ventas. Y el día de hoy estamos haciendo una pequeña adecuación. Bueno, ya la sacamos hace como una semana o dos, en donde se llama la revalidación de rangos. ¿Qué significa esto? Que además de que si tú ya alcanzaste un rango de los nuevos rangos que son a partir de oro, que sigue oro experto, oro premier, oro elite y luego oro platino, si ya llegaste y ya lo cumpliste en 3 meses, pues ya tuviste tu recompensa, pero ahorita sacamos una adecuación en donde si tú lo haces por 2 trimestres consecutivos, en vez de que te lleves 1,650 en el rango de experto, te vas a llevar 2,000. Si lo haces 3 trimestres consecutivos, van a ser 5,000 y así sucesivamente. En el oro premier, si lo haces durante dos trimestres consecutivos, serían 5,000 pesos. Si lo haces tres trimestres consecutivos, serían 7,500. En oro elite, igual, por 2 trimestres consecutivos son 7,500. 3 trimestres consecutivos son 20,000. Y el que está bien interesante es el de platino. Si tú lo logras hacer durante 3 trimestres consecutivos, te vas a llevar 50,000 pesos en efectivo. Y para Estados Unidos, no sé si tengas el de Estados Unidos, Sergio. Déjame dejar de compartir para que lo puedas compartir tú. Recuerden algo de estos rangos. Es una vez que alcances este rango, no lo pierdes, pero lo padre aquí es estamos premiando a la constancia. Si tú eres una persona constante, pues obviamente estamos premiando esta constancia. Si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos, pues te vas ya, cuando lo haces dos trimestres consecutivos son 150, 3 trimestres consecutivos en oro experto te vas a 500, pero si se van a ver el de platino, este está súper interesante. Si lo haces durante 2 trimestres consecutivos, te llevas $1,000, y si lo haces durante tres trimestres consecutivos, van a ser 5,000 pesos en efectivo. Entonces, pues es una gran herramienta y una gran recompensa que, si ya estás dentro de esos niveles, te recomiendo que seas constante para que puedas canjearlo esto durante los 3 trimestres o los 2 trimestres. Entonces, si lo quieren checar, lo tenemos disponible también en el back office. Obviamente se los platiqué muy aquí, muy explicado por encimita, pero lo pueden checar cada uno de ustedes en la parte de su back office, en la zona de empresarios, van a poder checar todas estas promociones. Entonces, señores, pues aprovechen mucho esto. Otra vez quiero volver a felicitar a todas las madres NICE, que creo que es un día bien importante para que puedan compartir con su familia. Obviamente hay que chambearle y al rato ya en la tarde que se dé un espacio para disfrutar con sus hijos, disfrutar con a los que todavía tienen mamá, que disfruten con sus madres. Y pues, obviamente ya sabemos que todavía sigue el tema de la pandemia, muchas personas todavía siguen sin estar vacunadas, entonces pues también si van a hacer algún tipo de reunión, les recomiendo que lo hagan con las medidas de precaución que se han venido tomando en los últimos meses. Entonces, señores, muchísimas felicidades otra vez a las mamás. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana. Creo que pues las mamás, otra vez, como se los menciono, son el pilar de las familias, el pilar de prácticamente de la vida. Sin ellas no existiría nadie. Entonces, pues muchísimas felicidades a todas las mamás, que las consientan mucho, y les mandamos un fuerte abrazo desde acá de Guadalajara. Vale, no sé si Sergio tengas algo más que compartir tú. Alex, nada más un mensaje que te ha dejado tu mamá. La señora Miriam, que digas, este es el bueno. No se los puedo decir porque es con malas palabras. No, no se crean. Miren, yo creo que algo de lo que más, y no creo que sea un mensaje nada más, sino que más bien es el estilo de vida que siempre nos enseñó a cómo llevar siempre una balanza en la vida. El, obviamente, el combinar lo que es el trabajo con la familia, con el deporte, pues con todo, prácticamente, yo creo que ella siempre se desvivió por eso, porque fuéramos unas personas con balance en la vida, que no cargáramos todo siempre hacia algún lado, sino que lograr tener esa parte, tanto de chamba, como de familia, como de amistades y como salud. Entonces,
Madre, si nos estás viendo también, muchísimas felicidades y muchas gracias por todos estos años que nos has ayudado aquí con todo el tema del diseño de la joyería, que por cierto también el avance o el lookbook del Día de las Madres les quedó padrísimo. Espero que lo hayan aprovechado y pues luego también ya vendrán cosas nuevas también para el Día del Padre, porque siempre se nos olvidan los papás, pero también existimos, entonces ya luego tendremos algo muy especial también para los papás. Vale, pues muchas gracias, Sergio, gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Pues un abrazo a toda la familia Nice. Muchas felicidades y aprovechar todas estas promociones. Vale, nos vemos pronto. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias, Juan. Juan. Voy. Hasta luego a todos. Gracias.